Bienvenidos a los museos del Banco Central. Hoy tenemos una actividad especial, dada la circunstancia que hemos estado pasando por el coronavirus y específicamente el COVID-19. Pues las conferencias que hemos tenido programadas a lo largo del año, hemos decidido grabarlas y ponerlas a acceso de todos ustedes en internet. La conferencia que teníamos programada justamente para el 25 de abril correspondía a la que iba a impartir don Guillermo Marín, precisamente sobre boletos y la familia Milei. Don Guillermo es un insigne investigador de la numismática costarricense, especializado en el área de boletos de café, y ha gentilmente ha accedido a que nosotros hagamos esta actividad grabada para que todos ustedes pues no se pierdan de esa conferencia y pues aprovechen también su tiempo en sus casas para compartir parte de esta afición en la que muchos nos hemos incluido desde hace bastantes años. Dejo a ustedes con don Guillermo Moreno. Gracias. Buenos días, mi nombre es Guillermo Marín. Para los que no me conocen, los que me conocen, aquí estamos presentes. Hoy vamos a hablar de los boletos de la familia Milei. Pero como siempre hemos comentado, si presentamos los boletos duramos 5 minutos. Como mi interés ha sido siempre investigar sobre los cafetaleros que nos sacaron de la pobreza, el día de hoy traemos a la familia Milei. Y quiero comentarles sobre la familia Milei, pero antes de entrar a la familia Milei, quiero comentarles algo sobre Inglaterra y Francia. ¿Por qué Inglaterra? Porque Inglaterra era la que nos compraba el café y Francia, los Milei son de Francia. ¿Y por qué? Porque al hacer la relación entre Inglaterra, Francia y Costa Rica, nos vamos a dar cuenta todo lo que los Milei colaboraron aquí en el país. Primeramente, rápidamente hablamos de Inglaterra. A pesar de que Inglaterra, lo que se vendía y lo que se tomaba y lo que se negociaba en Inglaterra era el té, Inglaterra compraba café para que los millonarios ingleses tomaran su café y también lo empacaba y lo reexportaba a Europa. Quiero hacer mención de los años de 1800 a 1840 sobre cuál era la situación inglesa internamente y también con nosotros en el café. La reina Victoria de Inglaterra reina en Inglaterra durante 64 años. Se casa a los 18 años con el príncipe Alberto, él era de Alemania. Se supone que ella era coronada, pero recordemos que los que gobernaban Inglaterra eran los terratenientes. Y los terratenientes eran los parlamentarios. Los parlamentarios eran los que gobernaban Inglaterra. Y ellos eran los que compraban el café, lo procesaban y lo mandaban a Francia. El esposo de la reina de Inglaterra, Alberto, él influye mucho en ayudarle al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba pasando muchas hambres. En 1840, en Inglaterra mueren 2 millones de personas de hambre. ¿Por qué mueren de hambre? Porque los terratenientes les permitían a los empleados vivir en las plantaciones, producir el alimento para venderlo, pero no podían coger de ese alimento. Lo único que les permitían era sembrar papa para que ellos comieran papa. Resulta que en 1840 la papa coge un hongo donde pone la papa negra y la pudre. Y resulta que si eso era lo que comían, ya no pueden comer. Entonces, en esa época, 2 millones, 1,5 millones mueren de hambre. Y 2 millones de irlandeses se van a los Estados Unidos por la hambruna que había. Varios parlamentarios liberales se unen y derogan la ley de los granos. La ley de los granos decía que solo ciertas personas de Inglaterra podían comercializar granos. Cuando derogan la ley de los granos, la ley lo que dice es que cualquier inglés puede comprar, importar o exportar granos o cualquier cosa que quisiera en Inglaterra.
que ahí es donde los ingleses, en 1840, dicen, vamos a América, compramos productos perecederos, como decir el café, como decir granos, y nosotros llevamos maquinaria. ¿Cuál era la ventaja? Que la maquinaria era más cara. Entonces ellos comienzan a vender la maquinaria industrial, los palas, los picos, y ellos traen las palas y los picos a Costa Rica y se llevan el café. Hay que recordar que antes de 1840, el café nuestro, que en realidad era poco, se exportaba a Chile, y cuando llegaba a Chile, en la noche le cambiaban el saco y decía café de Valparaíso chino, Chile. ¿Por qué? Porque Costa Rica no podía exportar café a Inglaterra. Ahora vamos a explicar el por qué. Nosotros, en 1824, en Centroamérica se crea la Federación. La Federación es creada y no paga una deuda que adquiere con una casa de préstamos ingleses. Y como no paga, ningún país de Centroamérica podía exportar a Inglaterra nada. Ahí vamos a quedarnos con Inglaterra, haciendo también el paréntesis que las pruebas que tenemos es que Inglaterra fue el primer país que usó los boletos, que allá le llaman token y nosotros le llamamos boletos de café. Ahora vamos a hablar de Francia. La toma de la Bastilla de Francia fue en 1789. Napoleón Bonaparte, ahí quiero mencionarles varias veces a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte en esa época, en la toma de la Bastilla, tenía 20 años. Él ingresa a las artes de las guerras, de la milicia, de las guerras en Francia, y cuando él ya tiene 30 años, en 1799, ya él comienza a crear situaciones de guerra para adquirir tierras para Francia. Tan es así que en 1799 a 1814, Napoleón Bonaparte, en 15 años, adquiere casi todos los territorios de Europa y adquiere lo que es Italia, Egipto, Siria, Austria, Prusia, España. Cuando él hace la invasión a Rusia, pierde la batalla de Waterloo, lo cogen preso en 1815, lo meten preso en la isla Santa Elena, luego se escapa y en 1815 lo vuelven a tomar preso y ahí muere en 1821. ¿Pero qué es lo que pasa? En la época que Napoleón Bonaparte está en guerras, cuando termina la guerra, él tenía 1.400.000 soldados en las armas y él había perdido 1.5 millones de soldados. Quiere decir que en las guerras de Napoleón hubo en las armas en Francia 3 millones de soldados. Cuando Napoleón cae, se viene a instaurar el régimen Borbón. Ya viene la casa de los Borbones. Entonces, mucha parte de Francia era napoleónica y mucha parte de Francia era los Borbón. La familia Millet era napoleónica. La familia Millet era napoleónica. Cuando Napoleón Bonaparte, después de eso, cuando cogen a Napoleón y lo cogen preso hasta 1848, que hacen abdicar al rey Felipe I, se crea la Segunda República. Pero en esos 14, 15 años, hay mucha controversia porque el que era de Napoleón quería que Napoleón volviera y lo cogían preso y en esa situación estaba lo que es Francia. Vamos a dejar ahí a Francia porque la familia Millet sale de Francia en 1815, pero todavía no vamos a hablar de eso. La República Federal de Centroamérica nació como federación que surgió de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica el 22 de noviembre de 1824, constituida por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La federación se creó de los millonarios guatemaltecos y salvadoreños para hacer plata con Europa. Fue únicamente para eso lo que se creó. Tenían otras excusas. La federación no resultó porque tuvo oposición
de los liberales, de los conservadores, de los españoles que quedaron en Guatemala, de la Iglesia Católica, de los grandes latifundistas, de la aristocracia regional. Y además de eso, la población sabía que estaba en la federación, pero no sabía para qué servía la federación. Ok, como la federación pidió a una casa de préstamo de Inglaterra dinero y no pagó, ningún país de Centroamérica podía exportar. Resulta que el préstamo que se pidió a la federación fue de 7.142.352 pesos, que al final con los intereses le iban a dar a la federación 5 millones. En la casa de préstamos le prestó a la federación 200.000 pesos y después 150.000. De ese préstamo solo se prestaron 350.000 pesos. Pero como bajaron los intereses, a la federación le vinieron 328.316 pesos, que nunca pagó. La casa esta quiebra, el gobierno inglés pasa el préstamo a otra casa y le dice a la federación, tiene que pagarlo. La federación no paga y resulta que con las deudas que fueron adquiriendo a través de los años, el préstamo de 328 mil pesos llega a 1 millón de pesos. Y la federación dice, no, no lo podemos pagar. Aquí es donde comenzamos a entrelazar Inglaterra, Francia y Costa Rica. Braulio Carrillo, muy a disgusto con la federación, principalmente si ustedes recuerdan lo que es territorio panameño, de Bocas del Toro para acá era costarricense. Colombia la invade, coge esos terrenos y Braulio Carrillo le dice a la federación, ayúdeme para sacar a los colombianos, y la federación dice, no, no tenemos plata ni tiempo. Entonces, Braulio Carrillo dice, me separo de la federación. Cuando Braulio Carrillo dice, me separo de la federación, los ingleses le dicen a Braulio Carrillo, acuérdese que ustedes nos deben plata. Si ustedes no pagan, nosotros lo que hacemos es que con los barcos nuestros destrozamos los puertos de Centroamérica y los barcos que están en los puertos. Entonces, Braulio Carrillo, con una buena visión de los gobernantes anteriores que tuvimos, dice, aquí lo que tengo que hacer es pagar la deuda. Le dice a los ingleses, yo pago la deuda, pero proporcional. Por territorio y por personas, ¿cuánto sería lo que yo pago? Entonces los ingleses le dicen, si usted nos paga a nosotros 100 mil pesos, Costa Rica paga la deuda. Braulio Carrillo se comunica con Crisanto Medina. Acuérdese, Crisanto Medina fue socio Juan Rafael Mora, que fue el que hicieron el Banco Medina. Cuando a Montealegre lo quitan de que fuera el representante de Costa Rica con el tabaco, nombra a Crisanto Medina. Crisanto Medina está en Nicaragua y Braulio Carrillo le dice a Crisanto Medina, le voy a mandar 2,000 petacas de tabaco. Usted esas petacas se las entrega al vicecónsul inglés en Nicaragua para pagarle la deuda. El vicecónsul, con mucha visión y muchas ganas de colaborar con nosotros, las petacas las cambia por añil. Acuérdese que el añil en esa época era para asuntos médicos y las vende en 106.615 pesos, con la gran dicha que nos sobran 6.615 pesos. Cuando Costa Rica dice, tengo 6.615 pesos de una deuda que ya yo pagué, ya me abrieron para que yo pueda exportar a Inglaterra, le dicen, ah, pero tenemos quejas de ingleses en Costa Rica que han perdido propiedades porque ustedes se las han quitado. Nos deben 4.123 pesos. Pero Leo Carrillo le dice, páguenle la plata. De eso nos quedan a nosotros como 2.000 pesos. No encontré ningún documento donde Costa Rica lo haya recibido esos 2.000 pesos. El añil se embarcó en el puerto del Realejo a bordo del buque Monarch de Capitán Leclerc rumbo a las Islas Británicas y ahí se terminó la deuda. Acuérdese del Capitán Leclerc,
acuérdense, Inglaterra, Francia y Costa Rica. Ahí es donde ya entramos con otra cuarta persona en lo que estamos hablando. Al pagar la deuda, Costa Rica le quitan el bloqueo y es el único país de Centroamérica que puede exportar a Inglaterra. El capitán Leclerc está en el puerto de Veracruz, México, y el vicecónsul inglés le dice, hay una nación pequeña hacia el sur que ya se le quitó el impedimento de exportar a Inglaterra y está produciendo muy buen café. ¿Por qué no llega? El capitán Leclerc va a Inglaterra, coge una carga que lo trae a Chile y de Chile sube a Punta Arenas. En Punta Arenas contrata a un señor que lo guía a San José, con unos burros se viene a San José y cuando llega a San José se contacta con un gran exportador de café de Costa Rica de apellido Fernández y le dice, vean, yo necesito exportar café. Ok. Acordémonos que Braulio Carrillo gobierna el país en dos ocasiones. La primera duró 21 meses, casi 2 años. Él fue el que quitó la ley de la ambulancia. Existe un libro de leyes y decretos de Braulio Carrillo que son como 600 hojas de todo lo que él hizo. Él se va del gobierno porque la asamblea que nombra presidentes le hace una trampa y él, desilusionado, decide irse para la casa. Él se va para la casa de él, que tenía una finca cafetalera en Desamparados, y se queda en su casa. Después de que Braulio Carrillo se va para su casa, gobierna en el país don Joaquín Mora Fernández, luego don Manuel Aguilar Chacón y don Manuel Aguilar Chacón. La federación se termina, entonces ya Costa Rica queda como un país libre y quitan a don Manuel Aguilar Chacón. Los militares quitan a don Manuel Aguilar Chacón y van a la casa, a la finca de Braulio Carrillo y le dicen, don Braulio, necesitamos que vuelva al país. Don Braulio le dice, yo no quiero volver a la política porque en este país es muy complicado. Los militares le suplican y dice, bueno, voy a ir por un tiempo. En su segunda administración, don Braulio Carrillo gobierna casi 4 años. Gobierna casi 4 años. ¿Por qué él no termina su gobierno? Porque estando Braulio Carrillo en el gobierno, Morazán es expulsado, se va a Perú y cuando viene por Costa Rica le solicita a Braulio Carrillo que le ayude a que generales y militares de él se queden en Costa Rica y se quedan con cerca de unos 30. Unos se vuelven agricultores, otros se vuelven al comercio. Y Vicente Villaseñor, que era la mano derecha de Morazán, Braulio Carrillo lo nombra jefe del ejército de Costa Rica. Morazán compra armas en Perú y cuando viene se embarca en Punta Arenas con 500 mercenarios. Braulio Carrillo manda a Vicente Villaseñor a combatir a Morazán y en Alajuela, lo que le llamamos hoy es el Pacto del Jocote, se topan ellos y negocian que Vicente Villaseñor iba a apoyar a Morazán. Braulio Carrillo en ese momento tenía 2.000 soldados en las armas y Morazán traía 500. Pero él dice, si yo mando mis 2.000 hombres a pelear contra Morazán, van a morir 1.000 costarricenses y van a morir 500 personas de otros países que no quiero que se riegue la sangre. Entonces le dice a Morazán, yo voy para la casa. Morazán se va para la casa, Braulio Carrillo se va para la casa, Morazán coge el gobierno y gobierna 5 meses. Él tiene diferentes situaciones complicadas. ¿Por qué complicadas? Porque trae 500 hombres que hay que pagarles. Pone impuestos, aumenta el número de soldados para invadir Nicaragua para comenzar a hacerle federación. Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador le declaran la guerra a Costa Rica porque Morazán los quiere invadir. Y además de eso, quiere para el ejército de él comprar armas, pero que lo pague Costa Rica con los impuestos. Y le da un golpe de Estado y en el costado sur oeste del Parque Central es fusilado Morazán. Ok. Ya
Braulio Carrillo había pagado la deuda, ya Braulio Carrillo había abierto el mercado con Inglaterra, y el capitán Leclerc se viene en un burro a San José y habla, él con el señor Fernández para llevar café a Inglaterra. Entonces, él en el Monarch, en el barco Monarch, se lleva 250 toneladas. No, el barco era 250 toneladas, se lleva él café con Santiago Fernández. Se lleva café de Santiago Fernández y Braulio Morales. Acuérdense que Braulio Morales era el cafetalero más grande de Heredia, el dueño de todo Heredia. Santiago Fernández se va en el barco, vende el café a Inglaterra, y en lugar de traer el dinero, lo que trae son palas, picos y herramientas. ¿Eso qué significó? Que lo que llevaron de café le salió como 3 veces más el precio por lo que trajeron. Cuando viene el barco con Santiago Fernández y el capitán Leclerc a Costa Rica, trae 2 barcos y quieren exportar café hacia Inglaterra. Pero resulta que ese año el café estuvo muy, muy malo, la producción, el precio muy malo, y todos los cafetaleros tenían café. Y él se compromete con los cafetaleros nuestros que le den el café, él se lo lleva para Inglaterra, fiado, sin pago, y cuando llega a Inglaterra lo vende, y meses después viene a Costa Rica con la plata. Ok, lo que el capitán Leclerc hizo, porque el Leclerc Lion, acuérdense que el Banco Lion existía detrás del Banco Central. El capitán Leclerc hace mucha plata, se instala en Costa Rica, compra muchos barcos, y el capitán Leclerc abre el paso para que costarricenses vayan a Inglaterra a estudiar medicina, vayan a costarricenses a estudiar odontología, derecho, contabilidad. Muchos costarricenses se van. Además de eso, en los barcos de Leclerc traen las bisagras para las puertas. Ya las casas no eran un hueco con una tabla, sino que traen el vidrio, y las casas comienzan a mejorar día a día. Recordemos que Santiago Fernández muere en 1845 con una exportación de café que iba a hacer en Punta Arenas. Se moja mucho en el mar porque el mar quiere dañar el café, y él coge una pulmonía y se muere. Queda abierto la venta de café a Inglaterra por costarricenses. Ningún país de Centroamérica podía vender café ni nada. Solo Costa Rica estaba aprovechando, y el capitán Leclerc está aprovechando la situación. Nosotros vamos a hablar aquí de la familia Millet. La familia Millet son ingleses, franceses. Esta es la familia Millet como 4 generaciones. Si vemos arriba, en amarillo, ahí están los bisabuelos de Santiago Millet. En celeste están los abuelos de Santiago Millet. En verde más oscuro está el papá y la mamá de Santiago Millet. Y luego, si vemos aquí que los hijos, hermanos de Santiago Millet, de Francisco Napoleón Millet, Luisa Millet y José Santiago Millet. Es importante que antes hablamos que la familia de Napoleón Millet era del bando de Napoleón. Tan es así que a él le ponen Francisco Napoleón Millet. Y él no se llamaba Napoleón, él se llamaba Francisco. Pero él siempre se llamó Francisco Napoleón Millet. Ok. Luego aquí tenemos la familia de Francisco Napoleón Millet. Si ustedes ven acá, tenemos Sion Muñoz, Refugio Barahona y Elena Castillo. Él tuvo 3 amoríos de los que pude sacar. El primer amorío que tuvo fue con Sion Muñoz, que tuvo un hijo llamado Ricardo Muñoz, que murió en 1911. Luego tuvo con Refugio Barahona a José Santiago Millet Barahona. Y con la última, con la que se casó,
y que fue la esposa de los hijos de Milet, fue Elena Castella Carrillo. Elena Castella Carrillo, su papá era familia de la esposa de Napoleón Bonaparte. Ellos tienen linaje francés de los Castella franceses. Y Carrillo, la mamá era hermana de Braulio Carrillo. ¿Ya? Ok. Luego Napoleón Milet tuvo con Elena 5 hijos. Luisa Josefa de la Trinidad Milet Castillo. Esa es la mayor. Alejandro Víctor de la Trinidad Milet Castillo. José Carlos Milet Castillo. Gregorio de la Trinidad Castella Milet Castillo y María Milet Castella. Esos fueron los hijos que tuvo Napoleón Milet. Eso es más o menos la familia Milet, pero voy a explicar un poco mejor. Los bisabuelos de Napoleón Milet, que ya hablamos, fueron franceses, agricultores, nacidos en Francia. Los abuelos fueron agricultores y comerciantes nacidos en Francia. El papá de Napoleón Milet nació en 1796 en Livorno, Aquitaine. Esto es al este de Burdeos, en Francia. Ok. El papá de Napoleón Milet muere a los 42 años. Ese dato es importante conocerlo para ahora explicarles algo y recordarle que nació en 1796. Okay. Cuando él tiene, en 1915, cuando toman preso a Napoleón Bonaparte, la primera vez, el papá de Napoleón Milet tiene 19 años y tiene que irse, como ellos eran del grupo de Napoleón, y iban a gobernar los Borbón, tiene que irse de Francia y se va para la isla Martinica. La isla Martinica está en el Caribe, es una posesión francesa, y él se va para la isla Martinica con 19 años. ¿Cuál es el problema? Que en la isla Martinica lo único que se producía era caña y café. Pero el papá de Napoleón Milet era un hombre con mucha visión para los negocios y quería hacer dinero. Cuando él tiene un año estar en la isla Martinica y ve que no puede hacer dinero, se va en 1820 para Perú. Y en Perú se mete en el comercio y en la explotación de oro. Él se hace minero en Perú, aprende cómo funcionan las cosas en Perú y está muy bien en Perú. Pero resulta que el 28 de julio de 1821, Perú se independiza. Y él se queda todavía 5 años más en Perú. Pero él tiene que salir de Perú. ¿Por qué? Porque en Sudamérica no querían a los extranjeros. En Sudamérica, después de la independencia, cada país quería que lo que habían hecho los extranjeros y los españoles, ellos podían adquirirlo. Y no permitían que ningún extranjero llegara a hacer dinero. Entonces él, como ve que la cosa se está complicando con su comercio y con su oro, coge un barco y se viene para Costa Rica. En 1826, él llega a Punta Arenas y se le ocurre, a la edad de 30 años, se le ocurre sembrar en el Golfo de Nicoya. En 1826, compra unos territorios en el Golfo de Nicoya y se dedica a sembrar palo de Brasil. ¿Por qué siembra palo de Brasil? Porque en Europa, principalmente en Francia, se usaba el palo de Brasil para normalizar los niveles de presión arterial, para tratar las infecciones renales, reforzar el sistema respiratorio, reducir los dolores estomacales, tiene propiedades antiinflamatorias, promueve la mejor digestión y ayuda a bajar el peso y tiene propiedades antibacteriales contra la cólera. Eso significa
que lo que nosotros ahora tomamos en pastillas, en el seguro, para la presión y todo eso, antes había que tomar el palo de Brasil. Ahora el palo de Brasil lo producen en San Ramón para adornar las oficinas y las casas en Europa, que es este de aquí. Pero si antes se hacía en té. Ok. En 1826, el papá de Napoleón Millet se viene a Punta Arenas con su plata, compra una propiedad para sembrar palo de Brasil. Pero también le hablan que existe en Costa Rica, en los montes del aguacate, oro. Y como él traía mucha experiencia oro, se viene y se mete con el dinero que compra, compra una propiedad y se mete a sacar oro. Eso significa que en un año, con la plata que él traía, más lo que le representa el oro, el monte del aguacate, ya él es un capitalista medio en San José. Y resulta que en 1827, un año después de llegar al país, se casa con Magdalena Porras del Castillo Villagra. Magdalena Porras recibe ese nombre porque la mamá se casa con un señor Porras, pero ella no era hija del señor Porras. Magdalena Porras del Castillo era hija de uno de los millonarios más grandes del país, que fue el creador del apellido Montealegre en Costa Rica. Resulta que ella es hija de Mariano Montealegre Bustamante. Como el papá de Napoleón es francés y tiene plata, se codea con la sociedad costarricense, se casa con Magdalena, y resulta que cuando él se casa con Magdalena, el suegro le entrega a él todos los terrenos que existen de la sabana, en la sabana norte, hacia llegar al Hospital México. Acuérdense que hasta llegar al Hospital México, porque hasta el Hospital México era del general Salazar, esos terrenos. Entonces él le dice, mi dote es esta tierra, más le voy a dar el beneficio. El beneficio de los Montealegre, que pues pasa a ser de los Millet, queda donde hoy día está, al frente Fogo Brasil. Hay una venta de carros. Generalmente todos los años ponen en ese sector un circo. Ahí donde está ese parqueo, y ahí es donde está el beneficio. Ok. El papá de Santiago Millet, en 10 años, 12 años que vivió en el país, fue alcalde de San José, presidente municipal y uno de los primeros masones en el país. Tiene 3 hijos: Elena Castella Carrillo. No, Elena es la que se casa con Francisco Napoleón Millet. Y porque Elena es lo que hablamos antes, que era del linaje de Napoleón, y por el lado de Carrillo era de la familia. Ok. El hermano de Napoleón Millet y la hermana de Napoleón Millet se casan con los españoles de más linaje que había en el país, que eran los Barroeta. Los Barroeta, si ustedes ven esta casa, quedaba donde está hoy el Cine Palace, o donde está Burger King. El cuartel principal quedaba donde está Emérico Salazar, y la casa daba con el cuartel. Ok. El señor Barroeta, vamos a hablarle. Este es el linaje de los Barroeta. Ellos son descendientes de Vázquez de Coronado. ¿Se acuerda cuando hablamos de los Kip? Que hablamos de la familia de los Barroeta. Y entonces, Manuel Alvarado Barroeta se casa con Luisa Millet. Y Gertrudis Alvarado Barroeta se casa con Santiago Millet. Quedaron entre la misma familia. Ok, acuérdense que este señor, cuando hablamos de los Turnón, era el dueño casi todo Tibás, que le vendieron las tierras a los Turnón. Pero este señor tuvo, en Guanacaste, era dueño casi de todo Guanacaste, fue de la Asamblea Constituyente, secretario del Congreso, Cámara del Senado, juez de primera instancia, magistrado, consejero, designado a la presidencia, trabajó con Tomás Guardia en las 3 administraciones, director del Banco Nacional. Él fue
el que Tomás Guardia lo mandó a Perú a negociar el ferrocarril. Vino, él fue a negociar el ferrocarril con el tío de Minor Kid, y él fue el que promovió todo eso porque era ministro de transportes. Ok. Este documento es el documento más importante que he encontrado sobre los billetes. Me lo facilitó don José Vargas porque no sabía ni que existía. El papá de Napoleón Millet muere en 1842. Y el abuelo de Napoleón Millet, Montealegre, muere en 1844. Eso significa que cuando el abuelo muere, cuando el papá muere, Napoleón Millet tenía como 10 años. Cuando el abuelo muere, que es el que se queda ayudándole a la familia para que salga adelante, Napoleón Millet tenía 16 años. El abuelo muere cuando Napoleón Millet tiene 16 años. Y pasan 4 años donde él, de la edad de los 16 hasta los 20 años, trabaja con las propiedades que su papá le dejó, que su abuelo le dejó, pero él necesita hacer sus propios negocios. Y no podía porque era menor de edad. Este documento dice, cuando él le pide al gobierno permiso para poder administrar sus propiedades. Y el gobierno en 1848 dice, el expediente promovido por parte del señor don Napoleón Millet solicitado permiso para administrar sus bienes, su excelencia, el benemérito general presidente con esta fecha, se ha servido de dictar la resolución que sigue. Resultando suficientemente comprobado la buena conducta y capacidad del menor, don Napoleón Millet, legítimo del finado don Santiago Millet y la señora doña Magdalena Porras del Castillo, de este beneficiario, se le concede permiso y se le habilita para administrar sus bienes. A los 20 años, él tenía tanta plata que el gobierno le da permiso para que administre sus bienes. Napoleón Millet nace el 29 de enero de 1828. Acuérdense que el papá se casó con Magdalena el 27, vino el 26 a Costa Rica. A los 32 años, el papá de él muere. Él se casa con Elena Castello Carrillo, tuvo 3 amoríos, que ya hablamos, con Sio Muñoz, Refugio y Elena. Y esos son los hijos, Luisa, José Carlos y Gregorio La Trinidad. Ok, el hijo de Napoleón Millet, Gregorio, cuando muere, en 1843, en su testamento dice, en memoria de mi madre, que quería que en Costa Rica hubiese educación musical, voy a donar un terreno y 100,000 colones para que hagan un instituto de la música. El instituto de la música se va a llamar el Conservatorio Castella, en honor a su mamá. Acuérdese que la mamá de él era Elena Castella, de apellido Castella, y deja 100,000 colones, que fue lo que siempre hemos conocido como el Conservatorio Castella, que después, porque se hizo muy grande, lo pasaron más a otro lado, pero ahí fue donde se creó. Él, todo el dinero, el hijo de Napoleón, lo heredó para cosas de beneficencia. Francisco Napoleón Millet, en 1856, se presenta ante el gobierno de Costa Rica y le dice, hemos sido invadidos por los filibusteros y yo, como costarricense, quiero ir a pelear. Él se enlista y lo mandan en un bergantín, el bergantín se llamaba Tres Amigos, y parte con 200 hombres hacia San Juan del Sur. Cuando ellos llegan a San Juan del Sur, no lo dejan bajarse del barco. Les dicen, devuélvase, porque el cólera está matando aquí a la tropa y ustedes están con buena salud y van a morir. Entonces no pueden pelear y se tienen que devolver. Francisco Napoleón Millet fue propietario
de grandes extensiones de tierra. Lógicamente tenía sembrado caña, tenía sembrado pasto, tenía sembrado frijoles, hortalizas, verduras, pero el principal producto que él sembraba era café. Él llega a tener una propiedad que si nos ubicamos hoy día es el centro de Pavas. Se llamó La Favorita. Si ustedes hoy día toman el mapa de Pavas, este es el centro de Pavas, existe un sector que se llama Favorita Norte y Favorita Sur. Y a la derecha, arriba, La Jeroma. Lo que es La Jeroma, lo que es la Favorita Norte, La Favorita Sur, La Catalina, y todo ese sector era la finca de Antonio Mileo, de Napoleón Mileo. En este sector es donde está la Embajada Americana hoy día. Donde estaba la Embajada Americana y donde estaba el colegio era donde estaba el beneficio de los Milet en aquellos años. Si nos vamos a Santana, Milet era dueño de todo Santana y todas las tierras que cogían hacia el mar. Tenía bosques primarios, bosques secundarios, pero lo más que tenía era mucha parte sembrado de hortalizas, de verduras, de legumbres, de pasto y mucha parte de café. Tan es así que en 1869, pon atención a la fecha, 1869, la finca era tan grande que el señor Robert Ross, un gringo que viene a Costa Rica, le compra 425 acres en 40 mil pesos. Y él se queda en la finca, comienza a producir en su finca, Napoleón Milet se queda con otra parte de la finca, después la van vendiendo, y hoy día, donde está esa finca de los Ross, es el Museo Histórico Agrícola, que está en Santana. Ustedes van a Santana y del colegio, 300 metros, está la entrada al museo. Está el Centro de Conservación Santana y el Museo Histórico. Esa era una finca de Francisco Napoleón Mileo. Estamos hablando de Pavas y estamos hablando de la de Santana. Ok, esta foto quiero, que para mí es muy importante. En el círculo que está arriba es el sector donde está la finca La Favorita, en Pavas. Este sector, todo este, de la mitad de la Sabana Norte hacia el oeste, hasta el Hospital Médico, era la finca de los Milet, donde está la Daxun, donde está todo eso, era la finca de los Milet. Y si vemos acá, en este sector blanco, que aquí se ve un poquito más claro, era el beneficio. El beneficio del café de los Milet. Aquí hay varias fotos de ese beneficio que se han tomado durante 50 años en diferentes circunstancias que me interesa que la vean. Esta es la sabana y este es el beneficio. Este es el beneficio de un lado. Este es el beneficio cuando ya teníamos aviones en el país y pasaban los aviones para aterrizar en la sabana. Y cuando ya hicieron el aeropuerto, si ustedes ven aquí al lado izquierdo, el beneficio de los Milet. Este es un portón, una tapia, pero del lado oeste del beneficio. Este es una foto que aparece en muchos lugares, que es donde está hoy día la Daxu. Si ustedes ven este camino que está aquí, ese camino era un camino entre fincas, que es donde va la carretera número uno de Costa Rica hoy día. Esta foto es una foto muy importante de vino norteamericano que tenía buenas cámaras en 1920, tomó esa foto, al frente se ve la sabana, pero esas eran las palmeras del beneficio. Recordemos que en Costa Rica durante muchos años, donde había un beneficio de un potentado, habían palmeras. ¿Por qué? Porque la gente se guiaba por las palmeras.
Entonces, el beneficio, ¿dónde está? Donde se veían las palmeras. Vean las palmeras aquí donde están. Ok, ahora vamos a hablar de los boletos de café de la familia Millet, que eso es lo que, a lo que venimos. Pero quise hacer un recuento hacia atrás, que nosotros, que la familia Millet, al comenzar a producir café muy temprano, ellos tuvieron la oportunidad de comenzar a exportar café a Inglaterra. ¿Por qué? Porque ya se habían abierto los mercados en Inglaterra. ¿Por qué se llama el Napoleón? Porque la familia era del sector de Napoleón Bonaparte. Su esposa era del linaje de la esposa de Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Porque al pagar la deuda pudimos vender café directamente a Inglaterra. Hablamos del capitán Leclerc, que fue el que impulsó mucho acá, con muchos barcos, con muchos nombres de Costa Rica. Ok, y lo importante de estos boletos es, hay un boleto que no pude conseguir, que la única persona que la llegó a tener y que me contaron, no lo vi, fue un boleto de plomo. Acuérdense que los que hicieron aquí boletos de plomo y que tenían mucha plata y que se relacionaban con ellos, él era Buenaventura Espinache. ¿Por qué? Porque Buenaventura Espinache hacía sus moldes y hacía sus boletos de plomo. Napoleón Millet aparentemente tuvo boletos de plomo, pero como el plomo era tan suave, no le resultó. Pero el único boleto que me han contado que existió fue en la colección de Doña Elisa. Entonces, para que los que conozcan los boletos de plomo. Ok, este boleto dice 20 centavos. Tiene la misma inscripción por la cara anterior y la cara posterior. Y dice escogida, 20 centavos, FN, que es Francisco Napoleón Millet. Estos boletos son tal vez de 1860, una cosa así. Nos preguntamos por qué escogida y por qué 20 centavos si debería decir una cabuela. Acuérdense que la palabra escogida es como seleccionar, como algo escogido. Probablemente los usaban para ciertas cogidas de café, que eso es lo que pagaban. Después existe el de 20, lo mismo, el de 20 centavos, pero con una perforación a la izquierda. Hay dos versiones sobre esas perforaciones. La primera, que los cafetaleros las perforaban para andarlas en una cuerda y sacarla para que no se perdieran. Y la otra versión, que para mí es la más lógica, es que yo la perforaba para identificar qué tipo de cosecha le iba a pagar en ese momento. Pero existe este boleto. El mejor es ese, que es el más viejo, que no valió para nada. Posteriormente viene ese boleto, una perforación, y ese mismo boleto viene cuando en algún momento alguien compró alguna de las fincas de los Millet y el dueño le puso sus iniciales, RC, que vienen en forma incusa, bajo relieve, que es hecho con troquel. Solo viene por un lado. Luego viene la de 10 centavos. Si ustedes ven la cara de frente y la cara trasera, en la misma condición. Dice FN Francisco Napoleón Millet, 10 centavos. Ese mismo boleto viene con una perforación ya no a los lados, sino que arriba y abajo. Podemos pensar que era para que no se perdieran, aunque existían cómo transportar ellos los boletos, que yo no creo la lógica de sacarlo, pero bueno, esas son versiones. Y la otra, de que si yo lo perforo, yo entrego ese boleto para cierta acogida de esa época, de ese momento.
Luego viene el de 5 centavos. Arriba dice escogida, 5 centavos, FN Millet, Francisco Napoleón Millet. Estos boletos no son muy grandes, que en aquella época se hacían bastante grandes. Él, en algún momento, pensamos que le gustaron los boletos de Juan Rafael Mora, entonces él quiso hacer esos, porque hay muy pocos boletos de esos tamaños. Ese boleto de 5 centavos, el primero es el mejor porque es el más viejo. Y el segundo es cuando alguien compra las propiedades, le pone las iniciales. Acuérdese que la finca La Favorita, Napoleón Millet se la vendió a Florentino Castro. Florentino Castro la seccionó y la vendió para irse a Turrialba a sembrar café. Este boleto dice 5 centavos con una S. Recordémonos que cuando yo compraba una propiedad, cogía los boletos y los marcaba para tener los boletos míos. Este dice FM10 en la cara anterior y en la cara posterior. Francisco Millet, 10. Este otro dice, ya este no viene con números. Ya este dice FN Millet, Francisco Napoleón Millet, y trae una estrella de 8 picos en la cara anterior y en la cara posterior. Ese no dice una cajuela, no dice nada, pero acuérdese que eso de las cajuelas fue más nuevo. Antes usted le pagaba con ese boleto y se sabía que esos boletos eran para una cajuela o dos cajuelas. Existe este otro, que si ustedes notan, su diámetro es de 13.20 milímetros. Los boletos más pequeños que hemos visto son de diámetro menor, los de Juan Rafael Mora y los de Millet. Después los demás son de 19 milímetros, más o menos, pero este es muy pequeño. Y tiene una cara de frente, FN Millet, con una ola en puntos. Para que un boleto de esto sea tan pequeño, tenga una ola de puntos, tenga la inscripción F.N. Millet y en la cara posterior otra ola de puntos y la Elena, significaba que usted lo mandaba a hacer afuera, Alemania, y eso era dinero. Es un boleto, como lo ven, muy lindo. Y dice la Elena. Okay. Ahora vamos a hablar porque dice la Elena. Luego aparece este, que es FN Millet, y en la cara posterior una estrella de 6 picos y atrás una flor de lis. Este es nuevo porque es de baquelita, y la baquelita se inventó en 1917. Pero lo interesante es que tiene FN Millet. Y don Francisco Napoleón Millet miró en 1920. Estos son los últimos boletos que él hizo para sus fincas. Luego está este, que es muy interesante, que no dice las iniciales, sino que dice Napoleón Millet y aparece un árbol. Ese árbol es de Europa, porque en Europa no había matas de café, pero simboliza una mata de café en Costa Rica. Como allá no tenían matas de café, pone un árbol simbolizando café, que hay muy pocos boletos en el país con una mata de café. Y creo que es el último boleto de 13.20. Los Millet tienen boletos de los más pequeños que hay en el país. Y dice
en una ola de puntos, FN Milet, la Luisa Parás, un real. Este es un real. ¿Por qué una se llama la Luisa y la otra la Elena? Porque la esposa y las hijas y la hija se llamaban así. Entonces, la finca La Elena queda al norte de la sabana, que es en nombre de su esposa. Y la Luisa es de su hija mayor. Acuérdense que en las épocas de antes, cuando usted tenía propiedades y tenía hijos, no heredaba a los hijos. Porque si usted dividía su propiedad entre, si usted tenía 6 hijos y dividía su propiedad en 6 partes, cuando usted entregaba su propiedad a sus hijos, los hijos la vendían. Entonces ellos lo que acostumbraban era al hijo o a la hija mayor heredarle todas las tierras, y esa hija o ese hijo seguía trabajando con sus hermanos. Sus hermanos tenían diferentes actividades, pero la propiedad quedaba completa. Por eso es que la finca se llama La Luisa. Muchas gracias.